estamos ready. Estamos ready, vamos a dar un paso claro ahí sí, de 60. Sí, le vamos a botar los 60 pies, verificar bien la transmisión que cambie. Y nada. Bueno, estamos conociendo el carro, es un carro nuevo y vamos a ver que hoy no vamos a estar buscando números, sino buscar pegada y dirección para luego entonces venir en otra prueba y dársela a caer. Vamos a ir con calma, queremos cuidar el carro, que espero que sea el último que hay y que me dure. Y por eso vamos a ir con calma, poco a poco, hasta que lo llevemos a los números. Hoy vamos a conocer el carro, vamos con calma y luego venimos a correr para los números. Por eso estamos aquí solitos y nada, pronto nos verán en una pista dejándosela caer. Gracias. Nada, gracias. Vamos para los dos segundos. Mira, yo vengo callado. Yo, ¿qué hice? Yo callado, haciéndome el que no hizo nada. 3-0. 3-0-5. Vamos para los dos. Ya mismo. Joleado, papá. Guarda el casco. Combatimos la tabla, vamos, los hijos inyectando al país. Le dijeron, no, vamos para otro. ¿Cómo fue? Que se ha conectado ahí. Bueno, ahora vamos a otro pase en el carril derecho.
Vamos a ver, mi gente. Vamos a... 305. Mi gente. Yo te lo dije. Se fue. Yo te lo dije. 1.28 en los 60. Busca el papel. Busca el papelito para ponerlo. Bueno, vamos aquí, mi gente, miren, para que lo puedan ver, miren, ahí está, miren, tenemos 118 millas a 305 con 1.28 en los 60. Aprieta, Luli, el segundo full pass de la tarde, y 1.28 en los 60 pies, mira, ahí lo tiene bien clarito. Vamos allá, y eso te lo lleva a razón, porque siempre tenemos mucho más y diferente para ti, mi gente. Vamos a hablar con el de la NASA, porque ese fue el que dijo lo que había, qué estaba pasando. Dime, Wilber, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó que tú descubriste? Bueno, el acelerador, lo que aceleraba era hasta mitad nada más. Que ya no queda que la tenía miedo, pero en verdad... El chasis corto. Y de verdad, ¿cómo te sientes con los resultados? No, está bien, el primer día vamos bien. ¿Vamos dos full pass? Sí. Completo. Bueno, pues vamos para el próximo. Vamos a esperar que llegue Kike aquí al pit. Y ya ustedes saben, mi gente, vamos a esperar que ellos vengan. De verdad que sí, que un millaje bueno. Bueno, por aquí. Ahí tenemos Kike. 118 millas, Kike. Mira para allá. Momento. Muchas horas de trabajo. Aguanta tu papelito aquí, Kike, que vamos a hablar de eso. Cuéntanos. Esperaba aquí, Kike, con sus hijos celebrando. ¿Esperabas en algún momento ese millaje en el día de hoy? Bueno, no, acuérdate que es la primera vez que venimos. El carro se está buscando, un motor nuevo, algo todo nuevo. Nada, tenemos 118 millas, eso es algo que... De respeto. Sí, yo sé que ese millaje, si podemos buscarle pegado el carro, vamos a estar en unos números muy mejor que los 3-0. Y nada, pendiente público, gracias a Ranamé, gracias al chamaco este de la plancha, que este tipo... Nos salvó la vida. Nos salvó la vida hoy, porque vinimos y nos faltaron un montón de cosas. Vamos a decirle a la gente para que sepa, sí, dile sin miedo, vamos allá. Bueno, nos faltaron muchas cosas que a veces uno con el desespero, pero por eso pues quisimos venir y estar solito aquí familiarmente. Le doy gracias a mis hijos, que siempre está conmigo, a mi esposa, que no me abandona nunca. Y nada, realmente doy las gracias porque he estado aquí con nosotros y a todos. Pues ya tú sabes, pues hicimos un millaje de respeto al carro. Como cuerda de violín. Sí, cogió derechito, gracias a Dios. Y esperamos que los de la pista pues se pongan para su número. Vamos a hacer un buen evento donde podamos estar en el carro para que todo el público lo pueda ver en acción. Nada, coordinar con la pista. La pista, las facilidades están muy buenas, faltan cosas que hacerle, pero yo creo que podemos hacer un evento bueno aquí con todos los carros buenos que están guardados, la AA. Tenemos que despertar, muchachos, vamos a apoyarlos. Ya en adelante, no me voy a parar, vamos por encima, esto es la pasión de nosotros y aquí vamos a estar. ¿Ya se rompió el hielo? Rompimos el hielo, el carro tonca, no se ha roto nada, gracias a Dios, estamos de show, me lo llevo nítido, buscándole cosas y yo sé que la próxima vez esos números van a mejorar un montón. Bueno, pues ya gracias, Kike, gracias por la oportunidad. Bueno, mi gente, y nos despedimos y esto ha sido todo por hoy. Ya no hay más pases ya en la tarde de hoy. Vamos ahora a disfrutar. A disfrutar, y yo creo que ya está bien hoy. Se logró más de lo que se esperaba. Y nos vemos en una próxima. Recuerda que todo esto te lo lleva a razón. Y recuerda que siempre tenemos mucho más y diferente para ti. Un repasito, mira los numeritos ahí antes de irnos. Vamos allá, Kike, gracias. Bien.
Síguenos en Radazón porque siempre tenemos mucho más y diferente para ti.